veníamos a competir, veníamos a hacer nuestro partido, a ponérselo difícil, a intentar conseguir algo positivo, y si era ganar, si era la victoria, pues mejor. Lo hemos intentado, creo que más o menos nos han salido las cosas como las habíamos trabajado, lo que teníamos pensado. Lo que pasa, bueno, luego al final el fútbol no dejan de ser las jugadas puntuales, y bueno, pues hoy en las jugadas puntuales en nuestra área no hemos estado afortunados, no hemos tenido suerte, y bueno, pues la verdad es que ellos también han buscado, ellos dentro de la clasificación y dentro de lo que les esperase en un a priori del partido, como que podía parecer que iba a ser fácil para ellos, pues yo creo que no, yo creo que han preparado el partido a conciencia, que les iba a costar, y ellos lo han intentado también, y al final, bueno, pues han conseguido la victoria. Creo que también hay que valorar la victoria del Villarrubia, porque no es fácil ganarnos. Independientemente de que algunos partidos hayamos tenido algún marcador más abultado, realmente creo que no es fácil ganarnos. De hecho, creo que incluso muchos partidos hemos merecido mejores resultados de los que hemos tenido. Entonces, bueno, yo mi valoración del partido ha sido casi, me atrevería a decir, un partido más en el que nos ha vuelto a pasar lo mismo. Tenemos nuestras ocasiones y luego, bueno, en alguna jugada defensiva, pues como el primer gol de córner, el primer córner del segundo tiempo, minuto uno, y bueno, encajamos gol. Y es una jugada que se nos está repitiendo mucho, nos rehacemos, marcamos, nos ponemos por delante con lo difícil que es en tercera remontar fuera de casa, nos ponemos 1-2 y bueno, y resulta que nos metemos el gol en el 2-2, no lo metemos en propia puerta. Sí, no, eso te lo da, mira, te lo da muchos factores, o sea, te lo da la confianza, la clasificación, lo que hemos hablado anteriormente, las jugadas de estrategia al final deciden muchos partidos al final se deciden cuando el equipo que va por detrás acumula gente arriba, pelotazos arriba. Como te digo, no somos un equipo muy fuerte en el juego aéreo y en estrategia se nota mucho. Entonces, bueno, cuando llegan esos últimos minutos y los equipos acumulan gente arriba y se dedican a meter balones, pues al final, tarde o temprano, esa experiencia que nos falta también, pues hace que, bueno, pues que nos remonten. Pero es lo que te decía antes. Nosotros estamos ahí por lo que estamos, porque bueno, es una categoría dura, jugamos con equipos ya con mucha experiencia en esta categoría, y bueno, pues el precio que estamos pagando pues es ese, el que muchos partidos no lo remonten y que no lleguemos a fructificar esas victorias, que yo siempre digo que al final van a llegar, quizá lleguen tarde, pero creo que si seguimos trabajando como estamos trabajando, al final pues esos errores los mejoraremos. Pienso que no ha sido ninguna sorpresa que nos lo pusiesen difícil por dos motivos. Principalmente el que en la primera parte las jugadas de ataque no las hemos finalizado y por lo tanto el equipo rival sigue vivo. Y en la segunda parte nos hemos equivocado de cuándo había que jugar en corto y cuándo había que jugar en largo, y ellos han aprovechado esas oportunidades, ¿no? La afición pues ha ido un tanto molesta, ¿no? De decir, pues se han puesto por delante, eran los últimos, y además los últimos con mucha diferencia sobre el penúltimo. ¿Qué se le puede decir al aficionado después de este partido? Al aficionado hoy, pues se le pide perdón por no hacer un mejor partido contra un rival que va abajo. Sí que es cierto que a veces el aficionado cree que porque vaya último se va a golear, ¿no? Quizá el que más subestima al rival es el propio aficionado. Pero también les entiendo, tienen parte de razón, porque nosotros hemos cometido muchos errores y hace que el partido penda de un hilo y hayamos sufrido tanto, así que es entendible. Igual que cuando se hace bien el aficionado te aplaude, hoy pues es lógico que se hayan ido algo mosqueados. Yo también lo estoy. Manolo, lo cierto es que el equipo como que no acaba de carburar, ¿no? Lleva ya, pues no sé si un mes y medio más o menos, ¿no? Con el equipo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta al Villarrubia para enganchar ahí pues todos tres partidos seguidos ganando? Yo insisto en que le falta elegir mejor. Las decisiones que tomamos no son buenas. Elegir mejor me refiero a que hay momentos que hay que jugar en largo y queremos jugar hacia atrás. Hay momentos que hay que pelear y nosotros queremos jugarla. Y
pases que hay que darle más calidad. Nos falta calidad en las últimas acciones. Entonces, yo le veo ese error. No sé por qué se sigue cometiendo, pero insisto en convencerles. A ver si logro convencerles que ese es mi trabajo, pero cuando pita el árbitro, el balón está en su poder, en el poder de los chicos. Porque tú en los entrenamientos lo ves bien al equipo. Es decir, que por lo que me da a mí la sensación, que en el partido no muestran lo que hacen durante los entrenamientos, ¿no? Así es. Nosotros entrenamos mejor que jugamos y por eso a veces me sorprende este tipo de partidos. O también es cierto que ha habido momentos en la primera parte que nosotros no hemos pasado ningún apuro en la primera parte. El apuro ha sido que nosotros no finalizábamos la jugada. Entonces, pues ese puntito más es el que nos falta y bueno, seguiremos trabajando en ello. Es así. ¿Qué sensación te deja el partido entonces? ¿Molesto, enfadado, preocupado? Sí, bueno, es una victoria amarga porque piensas que puedes hacer más goles, puedes ensayar cositas, puedes hacer los cambios con más tranquilidad y no ha pasado nada de eso. Pero bueno, entiendo que en el cómputo del partido, aunque estemos un poco molestos, lógicamente merecemos ganar porque hemos tenido más oportunidades. O sea que tampoco es... Felicitamos al rival, a su trabajo, su intensidad, sus ganas, pero, hombre, siendo sinceros, en la primera parte podíamos habernos ido 2 o 3-0 y no ha sido así, que por eso hemos sufrido.